location. Any unintended baggage should be reported immediately. Don't stop. Keep moving. Nobody. Sigas adelante. Caliente. Please proceed downstairs for all transportation needs. Su atención, por favor. Esto es un aviso de seguridad. Solo está permitido detenerse. Usted vuela, no le vi cuando pasó. Ok. Yo me quedé mirando para los lados. Ay. Vamos para Six Car Ranch. Ajá. En Isla Verde. Bueno, no, pero yo pasé. Yo cuando usted solicitó el viaje, yo estaba aquí, pero no podía dar reversa. Ya no puedes salir para atrás. No, me da un ticket de $200. Oh my God, no. Tiene que trabajar 2 días para pagar Tengo ese ticket. Tengo que entonces dar la vuelta para entonces recogernos. Y pusieron esas vallas ahí. Eso es un problema. Ya se ha venido a dañar todo. Sí. Madre mía, pero qué calor acá. Es mi primera vez acá en Puerto Rico. De verdad. Uf, pero qué humedad, qué calor. Aquí es como está en Florida. Sí. Similar. ¿Y de dónde usted viene? Del Salvador. Okay. Del Salvador para Nueva York, de Nueva York para acá. Wow. ¿Cómo están mis titanes? ¿Qué crees? Ahora mismo, este es el carro, vine a recoger el carro que renté acá. Pero estoy en Puerto Rico. Sí, me escuchó bien, en Puerto Rico. Uy, ¿qué pasó con esto? Uy, tiene el freno puesto. So, ahora mismo voy para el lugar donde voy a estarme hospedando. Así es que acompáñeme, no me deje.
Mire, le digo, una calor y una humedad acá que me muero acá. Yo por eso llevo el aire puesto a todo lo que da. Ok, vamos para allá. A ver qué tal es la gente acá para conducir, si no son locos. Mire las palmeras. A mí no son palmeras, son palos de coco. Estos son, como se le conoce, creo que son machoros. O no, sí tenía coquitos, ahí están. Los tiene, están pequeños, son baby cocos. Banco Popular. Ok, aquí seguimos para abajo. Wow, qué grande ese speed bump que está ahí. Lo que sí ando es hambre. Solo voy a ir a dejar las cosas. Y voy a ir a dejar las cosas al lugar donde voy a estar quedándome hospedado. Y regreso y saldré a buscar algo, porque ando, de verdad que ando mucha hambre. En el avión comí nada más que una galletita y una soda. Eso fue todo. Look into the mirror of your soul. Live and hate are one and all. Que dice el pare. Vea ese. Jesus Christ, did you see that? Wow. Es increíble cómo ese se tiró ahí. Creo que es aquí donde vamos a virar a la izquierda. Él no ve el rostro que dice pare ahí. Ese increíble, sin palabras, sin comentario. Esta es la calle Trigueros. Ok, so ya estamos cerquitita de llegar a nuestro lugar. Ah, mira el gato. Y ahí hay otro. Hello, kitties. Hello. Mira aquel que está allá. Bajé los vidrios y se vino ese vapor para adentro, pero más rápido que volando. Es que está calor, de verdad. Opa, me pasé, yo creo. Venimos a... Me dijeron que me podía estacionar acá, porque esta es una casa acá en Puerto Rico. Opa. Aquí me dijeron que me podía estacionar. Sonó en esta ocasión acá. No quise, como se llama, quedarme en hotel ni nada de eso. Mejor decidí una casa así. ¡Otro gato! ¡Hola! Déjenme ver. Echarle llave acá a esto. Otro gato, madre mía. Aquí yo fui al Salvador hace poco, ¿verdad?
Y allá lo que sí abunda, como no tiene idea usted, son perros. Y aquí por lo que veo son gatos, porque no he visto ni un perro hasta ahora. Ah. A ver, ¿cómo está esto acá? Se abre ahí, aquí está la llave. Lo volvemos a cerrar. Y con esta vamos a abrir nuestro... Qué rara esta llave. Tatararán. Acá hay que darle un montón de vueltas a esto. Ups, vaya, finalmente. Hola. Hello. ¿Hay alguien en casa? Oh, ¿puedo pasar? ¡Hola, la! Déjenme echarle llave a esto porque voy a hacer que me... ¿Cómo diablos? Oh, esta hay que usar la llave para echarle llave a la puerta. Déjenme echarle llave porque me pueden... Ahí está. Hay que ver cómo es. ¿Cómo se saca la llave? Oh, ahí. Está bien. ¿Qué le parece? Mi cocinita, mi... Oh, wow, todo súper bien. Ah, esto está lindo. Nice. La televisión, el aire acondicionado, las toallitas, la hanger para colgar. Ay, ya me iba a quebrar la trompa. No me había fijado que tiene esas dos gradas ahí. Voy a pegar con los dientes acá en la cama. Pero vea la cama, santo Dios. Súper, súper nice. Yo no me puedo quejar, está bien, bien el lugar. Déjame ver el baño. Ay, Señor Jesús, vea esto. Muy lindo. ¿Sabe? Le digo algo. No sé, pero... Déjame para la luz de acá el baño. No sé, pero a mí me encanta lo blanco. Y esto acá, mire, ¿cómo se llama? El piso es de cerámica y es blanco. Las paredes. A mí me encanta lo blanco, de verdad que sí. Wow. Ay. Aquí está el basurero. Todo con su bolsita ahí. Nice. ¿Qué hay en la refri acá? Por lo menos me tienen algo de beber. Oh, dos botellas de agua. El freezer. Ok. Los gabinetes. Ahí están los platitos. Y ahí está el lado que hay acá. Oh, los vasitos. Para las copitas. El café. Oh, ahí está la cafetera. La tostadora. Acá arriba. Simplemente un espacio para... Microwave. Enorme. Y esta es la cocinita. Super nice. Y el sofá aquí para relajarse. Y aquí la mesita para uno ingerir sus alimentos. Vean, la mesita para cuatro personas, cuatro sillitas y la mesita redondita. Ok, perfecto, no me puedo quejar, me encanta esto. Me encanta esto. Para los que me conocen, saben que yo soy amante de la naturaleza. Y esto... Le doy un 10 al que se inventó poner esa plantita ahí. Un 10, muy bien. Otra de las cosas que me gusta de acá es que, mire, todo esto es concreto. Estas paredes, todas acá las casas son de concreto, no son como se llama, como allá en Estados Unidos, que todo es de cartón. Aquí todo es
todo es de cemento.